Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día, en donde vamos a conocer la información más relevante generada durante las últimas horas, toda esta información en menos de 30 minutos. Lo invito a que nos acompañe. Iniciamos, como ya lo sabe, con la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, de las zonas de algunos, pues de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal. Y en nuestra primera nota de interés general, disfrutan tlaxcaltecas del grupo Playa Limbo en Tlaxcala, la Feria 2016. La agrupación Playa Limbo se presentó este 13 de noviembre en el Teatro del Artista como parte del programa de la Feria Tlaxcala 2016. Previo a subir al escenario, los integrantes de la banda pop convivieron con un grupo de fans. Es más, no me la creo, estamos ultra emocionadas. Es una chica hermosísima por dentro, por fuera, es la mejor. Yo soy, gracias aquí a mi amigo hermoso que... Gracias a él también estamos aquí y de verdad, es una emoción. Su salida al escenario, ya esperada por sus seguidores, fue llena de euforia entre gritos, chiflidos y aplausos por parte de los fans, quienes se entregaron en cada momento del concierto. Y es que en el lugar se dieron cita a familias completas, desde los más pequeños quienes no dejaron de corear las canciones y los más grandes que también entonaron algunas melodías. Rebeca Mesa, acompañada de sus amigas, dijo disfrutar el concierto en un ambiente agradable. ¡Súper padre! ¡Muy bueno! Y es padre que traigan artistas así. Los amantes que cantaron hace ratito y la de así fue. Esas son las que más me gustan. ¡Padre! ¡Están buenas! Está muy padre el ambiente, lo más padre es que es familiar, ¿no? Entonces es súper seguro, súper familiar y está muy, muy divertido. Agrupación proveniente de Guadalajara, Jalisco, agradeció la entrega de los tlaxcaltecas, quienes disfrutaron de uno más de los eventos gratuitos que ofrece la feria. El espectáculo, que duró alrededor de 2 horas, mantuvo cautivos a los asistentes, quienes no dejaron de gritar y cantar. Por otra parte, realiza CES diversos aseguramientos por robo de vehículos e hidrocarburos.